a algunas horas de que Altos Hornos de México pague 451 millones de pesos en utilidades, empiezan los delincuentes a realizar llamadas telefónicas con fines de extorsión y engaño a los trabajadores, señaló Jaciel Valdés, vocero de la sección 288 del Sindicato Democrático. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos. En momentos en que Altos Hornos de México tiene lista la bolsa de 451.043.871 pesos que dispersarán mañana entre su personal, la delincuencia con llamadas telefónicas intenta despojar dinero a los trabajadores a través de extorsiones, engaños y fraudes, alertó Jaciel Valdés, vocero de la sección 288 del Sindicato Democrático. Señaló que el pasado fin de semana diversos trabajadores reportaron al sindicato que recibieron llamadas telefónicas intentando extorsionar o diciendo que se han hecho acreedores a premios, pero que tienen que realizar primero depósitos a determinada cuenta bancaria o pidiendo datos de la tarjeta de crédito o débito como número del plástico, nombre completo y código de seguridad. Jaciel Valdés subrayó que debe evitarse el engaño haciendo caso omiso a esos individuos, bajo ninguna circunstancia informar datos personales o familiares, tampoco hacer clic en ligas de mensajes enviados por desconocido en la red de WhatsApp que ofrecen préstamos, empleos, regalos o promociones. Concluyó, por otro lado, que si un trabajador es robado o extorsionado en abuso policial, puede reportar el caso ante la dirigencia sindical para intervenir ante las autoridades correspondientes. Dijo que se recomienda retirar efectivo de cajeros automáticos en céntricos, cajeros y el día y de día para inhibir posibilidades de afectaciones. Silvia, buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Pues está difícil porque pues no es algo nuevo esto de las extorsiones telefónicas y constantemente estamos dando a conocer estas recomendaciones que nos comentan y de cualquier manera con frecuencia nos enteramos de tal o cual conocido que cae en el engaño de estas personas. Sí, efectivamente, nunca falta que cuando se ocurre una derrama económica importante en el sindicato en Altos Hornos de México, como el fin de año con aguinaldo y bueno, las prestaciones tradicionales de fin de año, aguinaldo, vacaciones, premios y demás, siempre, nunca falta algún trabajador que luego se sabe fue víctima de robo, engaño, asalto, timo, como se le llame, estafa por parte de delincuentes que se coloquen incluso presencialmente afuera de los bancos, ahora aprovechando la tecnología en la red de WhatsApp, llamadas telefónicas o redes sociales. Silvia. Gracias, Alberto, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.